Con la exhibición del documental A Valparaíso de Yori Sivens, la Universidad de Valparaíso dio la bienvenida a los alumnos que este semestre participan del programa de intercambio de la institución. La ceremonia de recepción fue encabezada por el rector Aldo Valle, quien estuvo acompañado por la vicerrectora de vinculación con el medio, Eva Madrid, y el director de Relaciones Institucionales, Alejandro Rodríguez. Son 30 escuelas a las que asistirán estos 176 estudiantes en total, porque queremos que sea desde luego una experiencia inolvidable, ojalá imborrable, pero que a la vez sea muy constructiva, muy enriquecedora de su formación cultural e intelectual, porque precisamente la diversidad, el participar de ambientes distintos, fortalece el proceso formativo, mucho más que adquirir conocimientos, de adquirir algunas competencias profesionales que perfectamente podrían adquirir en sus respectivas universidades y países. El rector deseó a los estudiantes que su estadía en la UV sea una grata experiencia de vida. Para nosotros es una responsabilidad de cara a sus universidades, pero también a sus familias, ¿no? Que ellos no tengan nada que lamentar, que este sea un recuerdo imborrable, pero solo por buenas noticias, solo por una experiencia positiva. Y que vamos a estar desde luego atentos y disponibles para contribuir a que ellos tengan una grata experiencia. Luego de la intervención del rector Valle, el director de la Escuela de Cine, Rodrigo Cepeda, presentó el documental A Valparaíso, film que abre el ciclo de cine chileno que se desarrollará en conjunto entre la Escuela de Cine y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Este semestre son 169 los estudiantes extranjeros de intercambio, a los que se suman 7 chilenos provenientes de otras universidades del país.